Muy buenos días. Bueno, el mercado está todo teñiéndose de rojo. Fijaros cómo tenemos los índices aquí, el índice rojo, SOPR rojo, MRV rojo, precios realizados rojo, suministro de activos rojo. Gastado no. Ese está todavía un poquito naranja. ¿Vale? Pero rojo, rojo, mmm, cuasi rojo. Jesús, Jesús, ¿cómo estamos? Bueno, si os interesa y si queréis, que fijaros, además tenemos aquí nuestro precio realizado que va llegando a un punto. Quizás grabemos con Nocharch y con el crack Super Mega Crack Alex. Este fin de semana podríamos ver un, un vídeo. Bueno, si os interesa, bueno, ya me decís en comentarios si os interesa. Y de momento el mercado está interesa ante. Bueno, Bitcoin de momento en cuatro horas quiere una velita ahí que abrace todo lo anterior y caiga. Sí, pero todavía le quedan 59 minutos. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Quién sabe antes? De momento hemos tenido una, una un poquito chunga, la siguiente más chunga y comenzamos una nueva vela de una hora que nos va a decir si sí, vamos a tener un mínimo ascendente en una hora, que se correspondería a... En teoría, con un supuesto máximo ascendente, si es que estamos aquí tonteando con la línea de tendencia y no la perdemos ya de una vez, porque hay alguno que dice, estoy aburrido, claro, pero es que toda esta zona corresponde a un esquema. Que ahora vamos a ver. Fijaros que ha intentado recuperar la zona de 50 y no de momento no puede. RSI, ¿vale? Tenemos, y esto vuelve a ser importante. Ya tuvimos un intento de más caída. Y ahora tenemos ya una pasadita de nuestra línea de puntos verdes en el alert y nos dice, oye, chicos, que nos vamos para abajo. ¿Vale? A ver cuánto. La cuestión es que si va a ser otro intento como este, o ya realmente, definitivamente, va a ser para hacer un cuerpo un poco más grande. Y un cuerpo más grande, ¿qué es lo que genera? Pues aquí lo tenemos: un cuerpo más grande que genera una caída un poquito mayor, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a estar atentos porque, bueno, es lo que debería. ¿A qué esquema corresponde esto? Pues si no vamos a cuatro horas, yo creo que lo vemos más claramente. Mirad, mm, ¿qué? Caemos, bandera de osos, caemos, ¿vale? A, a medida que esto, este, esta longitud, esta longitud y el intento de tocar un poquito otra vez más arriba sea más leve pues veremos que el movimiento se agota y también lo vamos a ver con el volumen. Pero de momento agotado. Lo que se dice agotado, yo no lo veo. A lo mejor no se agota hoy y se agota mañana. Bueno, línea de tendencia. RSI, lo que dijimos, ¿no? La pasamos, estuvo tonteando, ahora la ha pasado, ir llegar al 50%. No ha podido, se nos viene abajo y estamos por, por fuera, tonteándola, ¿vale? Así que, bueno, pues que siga tonteando. Si lo que nos interesa es lo que nos interesa. ¿Que baje? Claro. ¿Que baje mucho? Mejor. A vale, ir mucho, muchísimo. Si es que hay gente que está ya mandándolo a 20.000, yo no lo veo, ¿eh? O sea, sinceramente. Yo sé que nos gustaría, que nos gustaría, pero hay oportunidades que cuando pasan, pues pasan. Eh, ¿Que pueda haber un cisne negro que nos mande? Por supuesto. Esto es algo que, eso de nunca va a volver a pasar, no vamos a volver, esto es un no retorno, los cojones, ¿vale? Ya sabéis que eso no es así. Bien, pero sí que tenemos zonas que nos interesan un poquito más, que es la zona entre el TP1 y el TP2. Para mí es la zona de juego. Vamos a ver cómo de momento, hasta que no empiece la partida, esa partida todavía no ha empezado. ¿Cuándo va a empezar? Cuando perdamos los 40.765 que tengo aquí marcados en la línea verde, aproximadamente, ¿vale? Eh, dólar arriba, dólar abajo, entonces, bueno, en ese momento ya podemos ver algo. De momento, bueno, intentamos subir, no hemos, bueno, ahí hemos aguantado, ahora estamos ahora intentando bajar, tampoco intent conseguimos bajar, es decir, por eso me decís que no me aburro, es normal, pero también tiene que haber eh, épocas de este tipo, y lo importante es eh, ¿qué vas a hacer cuando llegue a esa zona? ¿Vas a comprar? ¿No vas a comprar? ¿Vas a hacer? ¿vale? Yo ya hice mi primera compra, ya lo dije, en 41.500. Era una, una compra eh, de trading. Uh, si se va arriba, la vendré. Y si se va abajo, pues compraré más. Y, y quiero alimentar eso. Ahora, ¿en qué momento puedo comprar futuros? Ay, pues en este no. En otro. Bien, vemos cómo en diario empezamos a perder otra vez. Después de intentar recuperarla... Que es lo lógico, otra vez la zona de 50 RSI. ¿Vale? A ver, que no que estoy pintando en vez de estoy gambeteando en vez de ampliar. <laughs> ¿Veis? ¿Vale? RSI, intentamos ir otra vez al alza. Perdemos, intentamos ir al alza. No podemos, volvemos a caer. ¿Podemos volver a recuperar la alza? Sí, pero en estos movimientos lo normal es ir cayendo. Tenemos dos líneas RSI, la principal de techos y una más acelerada. ¿Vale? Que nos llevaría de ese punto a dispunto. ¿Podemos estar tonteando aquí hasta romper la alza? Sí. ¿Podemos tontear aquí hasta romper la hoja? Sí. Va a depender mucho de qué. Del rey. El volumen. El volumen. Por un lado. Por otro lado, Que nos interesa mucho también? Las noticias. ¿Vale? Que noticias van saliendo. ¿Y noticias en base a qué? Pues en base a esta. Hoy sube un poquito el volumen. ¿Vale? Un poquito tampoco es nada del otro mundo, pero que lo importante no va a ser esto, ¿vale? Esto está en la pre, pre, va a la baja, ¿vale? Eh, esto taller. ayer. Eh, ¿Qué nos interesa de verdad? Lo que compren de Bitcoin. Está muy bien el intercambio, eso es genial, ¿vale? Eso porque, ¿Por qué? Porque produce también movimientos en el mercado. Eh, mucho movimiento hacia Coinbase. Estáis viendo que hay mucho, mucha noticia de movimiento de, de, de muchos, sobre todo de Grayscale Scale, ¿no? a Coinbase, porque, claro, Grayscale Scale tiene un 1,5 de comisión, los demás tienen un 0,30. Por pues los clientes dicen hasta luego, Lucas, que me piro y me voy a este otro que me cobra menos. Pero ahí hay acuerdos por detrás, vale, por la espalda, eh, que ya os digo yo, que entre los de Grayscale Scale y je, je, otros señores que eh, no quiero decir quiénes son. ¿Vale? No voy a decir quiénes son. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, nos interesa nuestro índice. Vamos a ver hoy qué quiere abrir a la baja, cómo va el volumen, cómo va el precio. Si sigue a la baja, pues si entre jueves y viernes seguimos a la baja, pues ya sabemos que vamos a seguir nosotros también detrás. Y esto es así. Antes teníamos una afección. ¿Cuál? Esta. ¿Vale? Los futuros. Y los futuros está diciendo, hemos cerrado el gap y ahora lo lógico es ir a por el siguiente. ¿Vale? Lo lógico. Otra cosa es que se cumpla. Pero yo trabajo en base a esa previsión. Cada uno trabajar en base a la previsión que os hagáis vosotros mismos, ¿vale? Que es lo mejor, aprenderlo. Bien, ahora tenemos dos condicionantes. Uno, esto futuro del CME y otros, ya lo que no son tan futuros, que son más presentes, que son los, los eh, ETFs, ¿vale? Además del propio mercado en sí, que en realidad es el que manda, pero también está, pero está condicionado, ¿vale? Para que no nos vamos a engañar. Bien, eh, recordemos que bueno, esto es en semanal, Bitcoin, y teníamos puntos de compra, posible punto de caída, posible punto de cobraída. ¿Por qué? Porque buscamos confluencias. Eh, vamos a trasladar esto. A ver, control. ¡Pam! Aquí veis. ¿Por qué pongo aquí el ciclo? Porque tenemos una zona horizontal con una confluencia de la línea de tendencia, boom, zona de compra, ¿vale? Nos vamos arriba, estamos en una zona de máximos con una resistencia semanal, ¿vale? No la conseguimos atravesar, lo hemos intentado, no hemos podido. Lo lógico después de tanto tiempo es no pasarla. Eso es lo lógico. Entonces, teníamos una previsión entre los 48 y los 52 que podíamos llegar. Nos quedamos, bueno, no hemos aceptado mucho porque nos hemos quedado ahí en los 49,300, 49,200 y a partir de ahí, pues, pues volvemos atrás. Eh, fijaros, fijaros que en el bull run anterior fue un punto de toque, retroceso, zona de soporte, la zona que tengo marcada en rojo, vale, zona de 31 y medio, 30, ¿vale? ya está por debajo, son 29, pero bueno, vamos a decir 31, 32, venga, cerramos en 32, vale, importante, cuidado, paso, me apoyo en 32, vuelvo, a unos máximos, y aquí hago un bar Simpson, me vengo abajo y me vuelvo a apoyar en 32, 32, 32, 32. ¿Sí? Vuelvo otra vez al alza y después de hacer los máximos históricos me vengo más o menos a la zona. A la zona eh, un poquito por debajo, zona de 33. Me voy otra vez arriba, vuelvo a caer y me peleo justo en esa zona. ¿Por qué? Porque era una zona históricamente muy importante y la sigue siendo. Fijaros que después de caer, esa zona fue una resistencia una vez, una resistencia dos veces y no hemos retesteado eso como soporte. ¿Vale? Yo lo digo por si acaso os sirve para algo. ¿Vale? Nada más. Ahora bien, volvemos otra vez a esa resistencia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, varias semanas. Pa, 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 pa. out y nos fuimos a tomar por culo. Crypto y Ahora hemos llegado y que vamos a la primera ahí, con, con todo el pecho a, des, a tope y, y la rompemos. Pues bueno, si hubiera durado un poquito más el FOMO de los ETFs, no te digo yo que no. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos cosas. Igual que decimos que hay una estructura aquí en cuatro horas, ¿vale? Importante, esto es un detalle importante. Que lo normal es que caiga. ¿Sí? Aquí tenemos. Uy, aquí no. Joder, ¿cómo estamos? Aquí tenemos una estructura, ¿vale? Que en teoría, que en teoría sube, hace banderita, sube, ¿no? Podría ser perfectísimamente. ¿Dónde sube? Pues tenemos un pivote, 47,500, otro pivote en 52. Ahora bien, dentro de ese tipo de estructuras, si hay un agotamiento del movimiento, esta estructura no cumple. Y lo que hace es retroceder a buscar dinerito. Punto 1, medio. Punto 2, 33, 32. ¿Vale? Ahora, ¿cómo me ayudo? ¿Cómo me ayudo? Mirad el RSI. Un toque, dos toques, vendrá a hacer un tercer toque. Probablemente. No creo que pierda el 50% el RSI, pero con que haga un toque más o menos a una zona un poquito más baja, se acerca a la zona de 50, pues igual que hizo aquí, ¿veis? Corrección. Aquí está tonteando todavía. Empezamos el inicio. Subo, me apoyo en 50, que es subida y primera corrección. Subo, me apoyo en 50, que es otra subida con otra corrección. Subo, me apoyo en, a lo mejor no es en 50, y resulta que me apoyo en toda esta zona, 58. ¿Vale? Máximos, máximos, toda esta zona de máximos. ¿Vale? Pues eso a qué correspondería? A una caída, a la zona de 37. Ahora bien, si me voy a la zona de 50, nos iremos. Ahí. Si pierdo la zona de 50, pues nos iremos a esta línea de tendencia. Ya está. Y en base a eso, en base a lo que ocurra, tienes que tener una planificación. Bueno, deberías. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, no, yo holdeo con cojones. Sí, claro, holdeas con cojones ahora que está subiendo el mercado. Pero, ¿cuántos habéis comprado aquí, 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 aquí todavía estoy deseando vender? Intentar sacar algo de este mercado. ¿Y cuántos habéis comprado aquí y por fin habéis conseguido estar en beneficios? ¿Vale? Dejaros de holdear con cojones, que es una buena estrategia. Pero cada ciclo tiene un inicio y tiene un fin. El que no tiene ni puta idea y que os hace estar perdiendo el tiempo y perder media vida, os dice, guardad siempre, pase lo que pase. El que sabe algo os va a decir, tío, vende. Compra, vende, compra, vende, como poco. Y esa es la puta realidad. Lo queréis lo queráis vestir como lo queréis vestir. A mí es un mes indiferente, pero bueno, que cada uno tiene su estrategia. Yo la respeto aunque no la comparta. Y a partir de ahí, a tomar decisiones, ¿vale? Tomar decisiones en base a algo real. Bien, tan real como lo que nos da... Si tu, eh, si tenemos, en cuanto a esta línea se junte con el precio, se junte. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Posiblemente estaremos en una zona de compra. O al menos el inicio de una zona de compra. Bien, dicho esto, ¿cómo está cómo está eh, nuestro total? De momento aguantando. Fijaros que, que aguanta por el 1.6, por encima. Así que bienvenido sea. Y la dominancia de Bitcoin de momento en esta paradigma que, que tiene... Poquito, no se mueve poquito, se mueve lo mismo que Bitcoin, lateraliza Bitcoin, lateraliza la dominancia. Ahí está tonteando y no es capaz de ir a más. De momento, y el dólar, pues bueno, llegó a una zona de resistencia. Pues ahí está arritonteando, a, a tonteando, en la cual debería de guardar un poquito. Quizás a, temía hacer el hombro y puede hacer un hombro cabeza, hombro invertido, y luego volver a irse a la zona de los 105, 106. ¿vale? Eh, esto es la, una proyección muy típica. En estos mercados se suelen cumplir bastante bien las figuras. Así que, bueno, eh, son muy fáciles. Son mercados muchísimo más fáciles que los que nos movemos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando te mueves en un mercado como es el de las criptos y de repente vas a los mercados tradicionales, dices, tía, qué fácil. El problema, por ejemplo, a mí me generó, y yo lo, lo digo, yo lo he hecho mil veces, me generó bastantes problemas venir del mercado tradicional y adaptarme a las criptos. Lo conseguí, pero me costó un año, ¿eh? Ojo. Eh, tenemos, por otra parte, aquí tenemos trías que van bueno, a perdido una zona importante. ¿Por qué digo una zona importante? Porque, bueno, pivote, pivote, ¿vale? Zona importante. según nos puede venir a la zona de 8.40% fácilmente y la zona de antigua resistencia importantísima es un soporte que no hemos probado, vale y pasa el caso de Bitcoin y de muchas altcoins tenemos unos soportes que no se han probado y hay que probarlos es lo suyo es lo ideal y es lo que nos da esas oportunidades cojonudas bueno, TRB salió ayer al alza, hoy, hoy te retrocede un poquitito, así que bueno, no pasa absolutamente nada, es algo totalmente normal, Shai, que la tenemos ahí, pues, esta tarde la vamos a ver, bueno, pues salió disparada y está la tercera capa, una tercera capa de para juegos, eh, Web3, muy bueno, me parece que, que es algo genial. Ya he comprado un poquito, ¿vale? Ya compré en, en esta zona. Me hubiera gustado, un, bueno, como haber comprado antes, obviamente era antes, y estoy pendiente de algunas cosillas. Bueno, he comprado aquí, pues, bueno, que retrocede? Volveré a comprar y, bueno, si no retrocede, pues, ya lo tengo para, para... Tengo poquito, poquita cosita, simplemente, pues, algo nuevo. Entonces, bueno, tampoco quiero volverme muy loco con demasiados tokens, que ya sabes si tienes una... Te dicen muchas veces, diversifica, diversifica, diversifica hasta cierto punto. Porque como diversifiques mucho, puedes tener mucha mierda metida en la cartera. ¿Vale? Eh, diversifica con calidad y con claridad. Fiat, Cef, Noya, Firo, los cortos de Bitcoin, ¿vale? vuelven a caer. Uh, irán a su zona de soporte después de romperla, se apoyan. Y ya veremos a ver si luego suben. Hike, Cirrus, Fed, 5%. Los bonitos que, bueno, ahí intentando salir al alza por una noticia positiva que tenían. Bueno, pues se nos vienen para atrás. Presearch, Polish 4%. Arbitrum, 4%. Río, 2%. Y bueno, ya tampoco. Hay mucha chicha en la parte positiva, que es poca, pero algo hay. Tenemos gas. que Mira, a lo tonto, a lo tonto, pues perdí una zona de soporte importante que teníamos medida y se ha ido a tocar justo en esa zona que ahora le hará un poquito de resistencia. Vamos a ver si es capaz de pasarla. TIR, 11%. Muy bien, pega, Qué poquito es, parece. Y es un 11% la leche, señores. CEL también Nord ARPA, 328, People. De people que está haciendo una bandera de toros, madre mía. Si a coin un 2%, Cere Loom 2% también y Compound. Vamos a terminar con compound que tampoco hay mucho más en el mercado. Un 2% ha intentado ir a por el máximo anterior, no ha podido. Entonces, eh, bueno, buscará un mínimo que si es un mínimo superior al anterior. Vale, y si no, pues le toca venir otra vez a probar el soporte. Eh, en cuanto bueno vamos a terminar con Bitcoin, vamos a ver cómo va el día. De momento eh, tenemos unas velitas, un poquito de retroceso. Eh, vamos a ver si perdemos al cierre la zona de los 4850 y si la perdemos eh, al cierre, vale. Eh, bueno pues ah, conseguiremos ir un poquitito más abajo. Eh, zona ahora mismo importante donde demostró cierta fuerza una y dos veces más o menos, vale. La tenemos ahí en los 42.000, que de momento lo toca, me voy arriba. Lo toco, me voy arriba. Me acerco, ya no me voy tan arriba, ¿vale? Aquí estamos haciendo una zona parecía ascendente y de repente hemos vuelto, pero claro, es una hora. Entonces, bueno, tampoco es muy interesante. En cuatro horas lo es un poquito más, pero no deja de ser una, lo que hemos dicho, ¿vale? Una estructura en la cual, bueno, vengo, pues tonteo un poquito, pruebo y si no consigo nada bajaré a buscar dinerito un poquito más abajo, que es lo lógico. Así que, chicos, chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!